¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fuimos Héroes. Y hoy tenemos un héroe del deporte mundial, un campeón del mundo, porque los boxeadores nunca dejan de ser campeones del mundo. Pero también vamos a resaltar algunos valores que lo diferencian de los demás. Sergio Víctor Palma, es un enorme placer tenerte en Fuimos Héroes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Hubo una pelea en Colombia que leí por ahí que te marcó, en la cual perdiste y que fue como un punto de inflexión en tu carrera. ¿Es así? En mi carrera y en mi vida. 15 de diciembre de 1979 disputé el Campeonato Mundial por primera vez enfrentando a Ricardo Cardona, que era el campeón colombiano. Fue en Barranquilla, Colombia. Y en el 14º round, Dios me pone un espejito en la espalda para que vea la actitud en la que me estaba sumergiendo. Y yo hasta ese momento había sido un tipo esmeradamente humilde, modesto, muy modesto. Puff. Y me encuentro a mí mismo planteándome que, bueno, yo no había dicho nada que me pudiera comprometer. Así es que si llegaba en pie al final del combate, iba a quedar muy bien. En ese momento me vino como la secuencia de una película, una imagen de mi infancia cuando mamá trabajaba ahí en Barrio Caballito. En la casa del juez. La casa del juez. La habitación de servicio estaba en una planta alta a la que se accedía por una escalera de chapas. Escuché que mamá subía por las escaleras, pues a cosa de la intuición salía a recibirla. Mamá tenía los ojos llenos de lágrimas. En mi mente infantil de 5 años, mamá estaría triste porque todos mis hermanos estaban en el Chaco, pobre. Entonces la abrazo, le digo, no llores, mamá, cuando yo sea grande te voy a comprar una casa para que estemos todos juntos. Esa imagen vino a mi mente cuando me estaba planteando un acto de extrema cobardía. Y bueno, me dio mucha vergüenza, me dio hasta asco de mí mismo. Las lágrimas me saltaron como las de un payaso y empecé a tironear de mi pecho. Cuando empieza el round número 15, que en esa época eran 15 los rounds, las cosas habían cambiado completamente porque lo único que podía modificar la situación era que mi rival cayera. Y si en el intento caía yo, era lo mismo, no tenía importancia. Así es que en el 15º round le pegué bastante.